Un año se presentó precisamente en el museo, titulado Piedras de Fuego y Agua, Turquesas y Jades entre los Nahuas. Es impresionante llegar a este momento, ya que desde cuando se preparó la exposición y todo el proceso de la investigación, fue importantísimo llevar a otro término lo que ha sido una investigación de más de 14 años de investigación científica y poder llevar toda esta información que ha dado nuevos resultados en lo que es el tema de la lapidaria al tema de la divulgación y de la difusión. Y pues bueno, tenemos aquí presentes a dos grandes personajes para poder presentar lo que es el libro. Voy a leer brevemente la semblanza de los dos y luego le damos la palabra a cada uno. Voy a empezar con Daniel Juárez Cosio, es arqueólogo egresado de la ENA y con estudios de maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles por la ENCRIM. En el ámbito de la arqueología histórica, realizó excavaciones en el antiguo claustro de San Jerónimo en la Ciudad de México. En el área maya ha realizado investigaciones en sitios como Yaxchilán, Pomona, Palenque, Moral, Reforma y Río Azul. Actualmente se desempeña como curador del acervo maya de este museo, del Museo Nacional de Antropología, y es codirector con Sergio González del proyecto Placeres. Y por el otro lado tenemos al arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestros colegas en la Ciudad de México, maestro en Ciencias y Humanidades con terminación en Historia y doctor en Arqueología por la ENA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y ha sido director del Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua. Actualmente es investigador en Arqueología, adscrito al Centro INAH Michoacán y ha sido director de múltiples proyectos arqueológicos en los estados de Durango y Michoacán. Ha sido responsable de las zonas arqueológicas de la Ferrería en Durango y Tingambato y Sinsunzán en Michoacán. Ha publicado 2 decenas de artículos científicos y de divulgación y 5 libros de divulgación e investigación científica. Las principales líneas de investigación están relacionadas con la arqueología del occidente y norte de México, arquitectura de tierra, metalurgia prehispánica y las aplicaciones computacionales en arqueología. Y bueno, le damos la palabra al maestro. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos acompañan hoy en la presentación de este interesante trabajo. El libro que hoy tenemos el privilegio de comentar forma parte de una amplia trayectoria de investigaciones que a este campo han dedicado los 3 autores. Emiliano y Reina se formaron en el proyecto de arqueología experimental que Adrián Velázquez y Norma Valentín desarrollaron desde el Templo Mayor hace ya varios años. Y si no me equivoco, tiene por lo menos 3 décadas de existencia, lo cual habla de la paciencia y disciplina que ambos investigadores y muy queridos amigos dedicaron al estudio de los materiales conquiliológicos. Desde este proyecto, que en realidad me recuerda a los talleres artesanales del Cinquecento en Italia, donde el maestro mayor enseñaba las artes del oficio, las propiedades de los materiales, así como las técnicas y habilidades que deberían instrumentarse para crear una obra maestra, pero además el maestro mayor se convertía en guía y tutor de los aprendices y oficiales que se formaban bajo su patrocinio. Esta cualidad de mentor no era otra cosa que mostrar a los discípulos nuevas posibilidades y caminos en el arte de la creación. Conviene señalar que Reina también participó de este taller, el cual marcó su camino. Con el tiempo, Emiliano oteó nuevos horizontes para encontrarse con los desafíos que planteaba la lapidaria del México antiguo. Así fue como siguió los pasos mostrados por el maestro en este andar del tiempo, cuyo sendero lo llevó a descubrir los misterios que celosamente escondían las piedras de fuego y las piedras de agua. Es preciso recordar que Emiliano instrumentó su propio taller, al cual se sumaron los aprendices de nuevas generaciones. Hervé es uno de ellos. Este libro, además de configurar el hilo conductor de una interesante exposición que tuvo como sede el Museo del Templo Mayor, constituye también una rica síntesis de ya casi 15 años de investigaciones en este campo. Si bien el tema central del trabajo lo constituyen los hallazgos del Templo Mayor de México Tenochtitlan, emprendidos hace ya poco más de 4 décadas, este recorrido nos conduce por caminos muy diversos que irán entretejiendo los hilos de esta historia.
Merodearemos entre las planicies de los indios pueblo que habitaron lo que hoy se ha clasificado como Oasis América, y nos adentraremos también por la cuenca del río Motagua, en el límite meridional de Mesoamérica, habitada por grupos mayanses. Desde estos extremos tendrán que buscarse las evidencias que permitan proponer el trazo de las rutas que siguieron estos recursos, los cuales eventualmente salieron de la circulación como artefactos de prestigio para asumir nuevas formas de intercambio en el ámbito simbólico, es decir, a través de los ritos de oblación en la esfera de lo sagrado. La primera parte del trabajo que nos ocupa centra su atención en la turquesa, cuyas características cromáticas le confirieron en el imaginario prehispánico un valor que la vinculaba con el calor y el fuego. Los diversos estudios que estos investigadores emprendieron desde el campo de la arqueometría los llevarán a postular lo que podríamos identificar como dos tipos de turquesa, una denominada verdadera debido a su estructura química y otra la que llamaremos cultural. Esta última agrupa minerales como la crisocola, azurita, malaquita y amazonita, las cuales, dependiendo de la concentración de cobre o debido a las impurezas del hierro, varían en su tonalidad desde el azul hasta el verde. Con esta perspectiva, los autores identifican como uno de los yacimientos más importantes en el mundo prehispánico el de Cerrillos, en Nuevo México, cuyas evidencias indican su explotación mediante minas a cielo abierto. Adicionalmente, mencionan los sitios de Cañón del Chaco, en Nuevo México, y Grasshopper, pueblo en Arizona, entre los talleres mejor estudiados en el suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica, a los cuales también debemos sumar los de Paquimé en Chihuahua, Altavista, Cerro Motecuhuma y El Bajío, los tres últimos en Zacatecas. Todo parece indicar que después de la turquesa, la amazonita fue el mineral más apreciado entre las élites mesoamericanas, cuyo yacimiento conocido en México se localiza en Jiménez, Chihuahua. Por lo que toca a los instrumentos de manufactura empleados para la producción de objetos artesanales, casi todos estos talleres parecen mantener una impronta tecnológica a escala regional. Lajas de arenisca para lograr el desbaste de las piezas, lascas y buriles de pedernal y calcedonia para efectuar los cortes y perforaciones, aunque también se descubrieron perforadores de madera petrificada y carrizos de arena como abrasivos. Desde aquellas regiones septentrionales, las culturas de los indios pueblo o Anasazi jugaron un papel destacado en el intercambio a larga distancia, como lo refieren las fuentes documentales del siglo XVI, cuya ruta más importante, como se ha sugerido, siguió el litoral del Pacífico hasta alcanzar las costas del occidente de México. Para estas comunidades, entre las que se encuentran los Acoma, Jemés, Tanos, Hopi o Zuñi, los bienes de intercambio que participaban de la circulación eran la turquesa, pieles de bisonte, concha y plumas de guacamaya. Quisiera en este sentido hacer un paréntesis para recordar con ustedes un interesante pasaje que ocurrió en 1982 mientras trabajaba en Yaxchilán, Chiapas. Hacia mediados del mes de mayo, una avioneta con matrícula norteamericana aterrizó sobre la pequeña pista del sitio. Para nuestra sorpresa, de ella descendieron tres hombres mayores que rápidamente se identificaron como miembros de la comunidad Zuñi de Nuevo México. El motivo de su visita en la región era la búsqueda de guacamayas, cuyas plumas serían utilizadas en la indumentaria con la cual participarían de dos de sus celebraciones rituales más importantes. La primera, las oblaciones por los frutos recibidos durante la cosecha, cuyas danzas se llevarían a cabo hacia mediados de julio. La segunda, la fiesta del Chalaco, tiempo sagrado marcado por el solsticio de invierno para invocar la bendición de las divinidades. Resulta difícil imaginar la manera en que se pudieron dar aquellos contactos entre los indios pueblo y los mayas del clásico terminal. Solo me permitiría agregar que los análisis llevados a cabo por Emiliano en la lapidaria de la pequeña acrópolis de Yaxchilán arrojaron como resultado la presencia de amazonita. Regresando al tema que nos ocupa, nuestros autores abordan también la tradición mixteco-poblana, entre cuyos rasgos diagnósticos
son los mosaicos de turquesa, así como objetos manufacturados en cristal de roca y travertino. Más allá de las discusiones que los rasgos culturales de esta región ha suscitado, caracterizan a esta tradición al identificar las figuras como estereotipos estandarizados, cuya iconografía enfatiza la guerra y el sacrificio. Los personajes que participan de la escena son figuras planas y desproporcionadas anatómicamente. Pareciera que las teselas son intercambiables, pues aquellas con la representación de caras, piernas y brazos se muestran de perfil, indistintamente si es su norma izquierda o la derecha. Por lo que toca a las técnicas de manufactura, las teselas muestran el desgaste producido por lajas de basalto, los cortes elaborados con obsidiana, los pulidos mediante pedernal y el bruñido con piel. La segunda parte del trabajo gira en torno a la jadeíta, que, por sus cualidades cromáticas, en el mundo maya fue identificada con el dios del maíz, con la fertilidad y el aliento vital. Entre los mexicas se le asoció con Tláloc y las divinidades de la lluvia, al igual que la turquesa, desde la perspectiva que nos ofrece la arqueometría, es posible identificar un jade verdadero y otro cultural. En el primer caso, debemos distinguir, sin embargo, dos tipos, la jadeíta y la nefrita. En el segundo, destacan la serpentina, serpentinita, antillorita, diorita, cloritita, mármol verde, calcita verde, cuarzo verde, me faltó cuarcito. El único yacimiento que hasta el momento conocemos de jade verdadero se localiza en la región de Zacapa, donde hacen un ron muy sabroso, situada en la cuenca del Motagua. Este río nace en la región del Quiché y atraviesa el centro del país hasta desembocar en la bahía de Omoa, en el departamento de Izabal. Se ha sugerido, y es tema de un importante debate, un segundo yacimiento en el municipio de Chalchihuitlán, Chiapas, a unos 8 kilómetros al norte de Chenaló, que hasta donde sabemos no ha sido confirmado. De acuerdo con nuestros autores, la jadeíta es un mineral muy heterogéneo y aunque provenga del mismo yacimiento, puede presentar diferentes coloraciones que van desde el blanco, rosa, morado, azul, verde pálido a oscuro gris y negro incluso. Dada esta heterogeneidad de materiales o piedras verdes como generalmente las clasificamos para no incurrir en errores al identificarlas, ya que una jadeíta o un cuarzo verde tienen diferentes implicaciones, al menos en términos de intercambio. Los instrumentos empleados para su manufactura muestran también una amplia variabilidad dependiendo de la dureza de los materiales. Los análisis realizados por este equipo de investigadores indican que para el mármol verde veteado se utilizaron lajas de basalto para desgastar las teselas, mismas que fueron cortadas con obsidiana. Las perforaciones se lograron con polvo de pedernal y las piezas se pulieron mediante nódulos de pedernal. En el caso de la serpentina, los desgastes se obtuvieron con andesita, los cortes con obsidiana y las perforaciones utilizando polvo y lascas de pedernal. El caso de la jadeíta es particularmente interesante, ya que todo parece indicar que el Imperio Mexica tenía un acceso restringido a ella, dado que no es material abundante en las ofrendas de Templo Mayor. Sin embargo, las jadeítas verdaderas, es decir, las que muestran tonalidades verde imperial, esmeralda y manzana, fueron las más apreciadas. Esto significa que las provincias tributarias aseguraron el suministro de alta calidad para las ofrendas. A esto debemos agregar que los objetos llegaron manufacturados y no como materias primas, ya que para su elaboración se utilizaron calizas para desgastar, obsidianas para el corte, polvo de pedernal en las perforaciones y nódulos de jadeíta para pulir. Sabemos además que muchos objetos no solo llegaron por intercambio o tributo, sino también por el saqueo de reliquias, como en el caso de Teotihuacán, cuyos minerales resultaron ser serpentina de Tehuitzingo, cuarzo verde y lisbanita. Aquí quisiera recordar también, Emiliano en su trabajo, bueno, los tres autores en el trabajo mencionan la presencia de jades falsos, como lo menciona Sahagún. Y resulta interesante porque entre los trabajos de Linton Satterwhite, por ahí de los años 40, en Piedras Negras, muchas de las tumbas de los gobernantes
tienen cuentas de barro pintadas de verde. Esto habla sobre un intercambio desigual en la región, en la cuenca de los Usumacinta, porque las pocas tumbas que tenemos en Yaxchilán, unas 8 aproximadamente, todas cuentan con una riqueza impresionante de piedra verde, no de cuentas pintadas. La matrícula de tributos fue para nuestros autores una obra fundamental para comprender una parte significativa en cuanto a las formas en que se estructuraba el trabajo con relación a las materias primas. Otra de las fuentes documentales medulares fue el Códice Florentino, donde Fray Bernardino de Sahagún dedicó un apartado al trabajo de los lapidarios, tlacuilos y amantecas, quienes eran conocidos como los tlayotetuani, es decir, los que endiosan las cosas, o bien los moyolnonotzi, los que dialogan con su corazón. Se creía que estos artesanos tenían un don para dotar de una esencia divina los objetos que pacientemente elaboraban. Era la manera en que se reactualizaba el tiempo primordial, cuando los dioses que tomaron a su cargo la creación del mundo, asumieron también la tarea de enseñar los oficios a los hombres verdaderos. Este es solo uno de los itinerarios que los autores nos proponen desde la perspectiva de la arqueología experimental, para delimitar tradiciones o definir estilos, la identificación de materias primas y los posibles yacimientos de origen, la cadena operativa seguida durante los procesos de manufactura y el recinto sagrado como repositorio de ofrendas. Este trabajo nos convoca a buscar otros caminos, no solo el de la interacción entre las comunidades que participaron de las largas y penosas rutas de intercambio, o el valor simbólico que fue asignado a los artefactos para recorrer tales distancias desde hace por lo menos 2000 años. Otro derrotero, acaso el más arduo y complejo, pero sin lugar a dudas el más rico como aventura de la imaginación, será descubrir el espíritu del artesano, que según creían los antiguos pobladores del México antiguo, con el corazón dio vida y dotó de significado a los objetos que encontramos durante las excavaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Le vamos a ceder la palabra al José Luis Ponce. Sí, muchas gracias. Bueno, primero pues agradecer, ¿no?, la deferencia que tuvieron los autores conmigo para poder estar aquí comentando esta obra maravillosa, a Emiliano, a Reina, a Hervé. Pues muchísimas gracias por esto. Realmente lo que nos están regalando a ustedes, y lo digo sin temor a equivocarme, es una joya. O sea, esta es una verdadera joya, este libro. Este libro es una joya de estas que deberíamos de tener muchas más en el instituto y que da gusto poderla tener uno entre las manos. Realmente es un libro, y voy a aprovechar que Daniel ya platicó mucho del libro, entonces yo voy a platicar también de otras cosas, del libro en sí, y aparte otros comentarios, pero sobre todo creo que es muy importante entender que este es un esfuerzo, como bien dijo Daniel, de muchos años, pero también de muchísimas personas, ¿no? Y eso es algo que se agradece enormemente en este libro, ¿no? O sea, el libro Piedras de Fuego y Agua nos está mostrando un verdadero trabajo institucional, interinstitucional, entre arqueólogos, geólogos y diferentes especialistas que se ve reflejado perfectamente en el libro, ¿no? Se agradece, ahora sí que en los agradecimientos, aparezcan tantísimas personas, ¿no? Yo creo que es el primer libro que veo donde en los agradecimientos, son como tres hojas de agradecimientos, pero además no de agradecimientos al papá, a la mamá, a los amigos que los ayudaron, sino realmente son personas que han participado en este proyecto, ¿no? Es un proyecto de larguísimo alcance. El proyecto que tienen Emiliano, Reina y Hervé, sobre todo, bueno, el de estilo y tecnología de los objetos lapidarios en el México antiguo, pues es un proyecto ejemplar en el instituto, es un proyecto que ha formado generaciones de estudiantes, ha formado ya generaciones de investigadores, ya no solo de estudiantes, sino ya también son gente que ya está llevando sus propias líneas de investigación,
incluso ha sido producto, bueno, este es el producto de las tres tesis de doctorado de los tres autores, ¿no? O sea, salieron de este mismo proyecto, lo cual, de verdad, quiero comentarlo aquí, es un orgullo para el instituto poder tener este tipo de proyectos. Yo creo que si estos ejemplos los pudiéramos replicar en el INAH N veces, tendríamos un instituto mucho mejor y mucho más productivo, y lo digo, Emiliano, sinceramente. Por otro lado, también quiero comentar que este proyecto y esta manera de trabajo es una cosa que también es poco común, me parece a mí, en la arqueología. Los arqueólogos muchas veces nos dedicamos solamente a mandar nuestras piezas a los laboratorios por todo el mundo, ¿no? Mandamos nuestras piezas, mandamos nuestros fechamientos de radiocarbono, mandamos nuestras identificaciones de las cosas que estamos encontrando, y pocas veces, en muy contadas ocasiones, y me sobran dedos de la mano, los arqueólogos nos metemos realmente a entender los procesos, la geología, lo que está atrás de todo este tipo de análisis. Y creo que este libro y los autores son un ejemplo perfecto de esto. Cómo realmente los arqueólogos que nos queramos dedicar a este tipo de cosas, tenemos que hacernos un poco geólogos, tenemos que hacernos un poco químicos, tenemos que realmente estudiar estas cosas que seguro en la escuela no nos gustaban y por eso estudiamos arqueología, ¿va? O sea, yo obviamente nunca pensé que quería estudiar química, meterme en eso, matemáticas, pero pues ni modo, te toca, ¿va? Entonces, yo creo que esto sí es algo fundamental y es otro de los grandes aciertos y que se ven reflejados en el libro, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece a mí muy importante. O sea, no es solamente recibir datos, sino es realmente aprender a entenderlos, a estudiarlos y analizarlos, ¿no? Eso es algo fundamental. Bueno, sobre el libro en sí, también normalmente cuando me toca hacer estas cosas, me ha tocado editar algunos libros y muchas veces no se tocan estos puntos, pero yo creo que vale la pena felicitar a toda la gente que estuvo involucrada en la edición, en la impresión. Realmente tenemos una obra muy cuidada y eso tampoco es normal. Y lo que es menos normal creo que es el precio que me dijeron ahorita allá afuera. O sea, de verdad, hay que aprovechar muchachos, porque esta obra de en 260 pesos creo que me dijeron, pues la verdad es que los vale de sobra, ¿eh? O sea, este es un libro que realmente… Yo creo que todo el mundo que esté interesado en la lapidaria, en la lítica en general y en la arqueología, y bueno, hay muchísimos temas que te vamos a platicar y que Daniel ya nos estuvo tocando, debería de tenerlos en su casa, de verdad. No solo en PDF, muchachos, yo sé que no salen caros los libros, pero este sí vale la pena, este está bien bonito, de verdad, se siente bonito a la hora de leerlo en vivo. Bueno, Eso es algo fundamental. También otra cosa fundamental es que este es un libro que proviene de una exposición, ¿no? Ustedes lo saben, es el catálogo de una exposición, pero va más allá de un catálogo. Un catálogo de una exposición muchas veces pues, se queda en una bonita colección de piezas, ¿no? Donde tenemos fotos maravillosas y de repente le rascamos un poquito, y lo digo yo como parte también que he estado en la coordinación de museos, pues de repente no tiene tanto abajo de eso, ¿no? O sea, pero este libro es al contrario. O sea, este de verdad es un libro de investigación científica que se le incluye un catálogo. O sea, es absolutamente al revés de lo que normalmente sería un catálogo. De hecho, yo no lo llamaría catálogo, pero bueno, no me toca a mí decidir esa parte. O sea, para mí este es un libro de investigación científica que incluye un catálogo de piezas bien bonitas. En ese sentido, bueno, pues como decía, los que tuvieron la oportunidad de ir a ver la exposición, fue una exposición muy bien curada, ¿no? Y que se nota también en el libro, o sea, un esfuerzo del Museo del Templo Mayor, ¿no? De los compañeros del Museo del Templo Mayor, de la coordinación de museos y exposiciones, en donde, bueno, pues se ve realmente este trabajo, ¿no? Porque se refleja sobre todo en una selección de piezas cuidadísima que tenía la exposición y que pues están todas representadas en el catálogo, vamos a ponerlo entrecomillado, ¿no? Entonces esto, bueno, yo creo que es algo que es muy importante de decir.
Ya hablando del libro, y voy a pedirle una disculpa de antemano a Reina y a Arbé, pues, las piedras verdes no son mi área. Yo soy norteño, compañeros, aunque ahora esté expatriado en Michoacán, pero a mí lo que yo he estado trabajando normalmente son piedras azules, y me voy a centrar mis comentarios en estas. Uno de los apartados, y voy a ir siguiendo un poco el orden del texto, tiene que ver con la variedad, las variedades de la turquesa. Y aquí también tenemos otra cuestión importante, y es parte de este catálogo que les digo que no me parece catálogo, en donde podemos ver análisis de PCA, pues en un catálogo no debe estar, eso puede estar en una revista de investigación científica, pero no en un catálogo. Podemos ver los espectros Raman de XRF de las piezas, ¿no? Lo cual, bueno, pues obviamente a los que nos medio dedicamos a esto, pues nos parece maravilloso, ¿no? Entonces yo, eso es una parte muy importante y que sobre todo sale a partir, como les comentaba, de estos trabajos de arqueometría. O sea, Emiliano, Reina y Hervé, pues han trabajado desde la arqueometría, que ahora pues está sumamente de moda en la arqueología, pero pues ellos son pioneros de esto ya desde hace muchos años, ¿no? Con mucha otra gente, pero que es muy importante porque nos da realmente una base científica para poder llegar a esto. Ahorita que estábamos aquí afuera, platicábamos justamente de la importancia de poder tener esas caracterizaciones en estos objetos que son icónicos, muchos de ellos, y que las más de las veces se nos quedan representados en fotos bonitas, pero realmente este catálogo lo que nos permite es pues tener un sustento mucho más importante de esto, ¿no? Entonces eso se agradece, esta parte arqueométrica que vemos ahí. Otro punto importante que toca el texto es la existencia de los yacimientos. Esa ha sido una discusión que hemos tenido con Emiliano, creo que desde que estábamos en la escuela. Bueno, yo soy más viejo, eso que quede asentado. Los yacimientos de turquesa, Emiliano hace una muy buena caracterización de ellos, de los más importantes, tiene una muestras de referencia de casi todos ellos que se ven reflejados ahí en el texto, y la discusión, como vamos a ver ahorita, con la con la turquesa cultural, ¿no? con la amazonita y otras piedras azul verdes que ahorita vamos a platicar, pero yo creo que sobre todo lo que nos permite el texto aquí en el libro es que yo creo que tenemos todavía muchas más preguntas que respuestas. Entonces yo creo que este libro nos conmina a todos los arqueólogos a seguir trabajando, a los chavos que están en el seminario y en el laboratorio con Emiliano, los que están trabajando en estos lugares, pues de que todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, el famoso yacimiento de Mazapil, ¿no? En Zacatecas. O sea, ese se merece una investigación. O sea, ahí necesitamos saber qué onda con ese, porque ese realmente es el más cercano. No sé si ya lo tengamos muy bien caracterizado, yo creo que no. Yo creo que todavía ahí hay un trabajo fundamental para alguno de los estudiantes. Eso obviamente nos lleva a otra pregunta fundamental, que son los caminos, ¿no? Que es a lo que yo más me he enfocado en mi investigación. Obviamente partimos de estas ideas de Weygand, ¿no? Ya desde los 80s, desde antes, en donde Phil hablaba de esta ruta de la turquesa, que yo creo que fue un acierto muy importante el ponerla en la palestra. Obviamente, como toda la investigación científica, pues tiene que cambiar, tiene que avanzar y se va dando a partir. Y yo creo que Emiliano aquí nos empieza a dar claves fundamentales para esto, ¿no? Que es justamente el de entrarle desde un estudio científico a esto. O sea, realmente ver a partir de análisis arqueométricos, de dónde vienen estas cosas, si realmente los podemos determinar, realmente tener cuestiones de referencia. Esto es muy, muy importante. Y ahí tenemos pues cuestiones fundamentales, como la aparición de la amazonita, como estos flujos, ¿no?, que llegan de turquesas y amazonitas que vienen bajando del norte, de diferentes lugares, y luego de repente parece que se separan en algún punto donde parece como que las turquesas se empiezan a concentrar en el centro y en el occidente empezamos a tener puras amazonitas en el mismo momento y poquitas turquesas. No es que no haya de unas o de otras, pero
Hay muchas más de unas que de otras en cada uno de los lugares, ¿no? Y esto pues es también otro tema pendiente que necesitamos continuar investigando. Otra cuestión que me parece muy, muy importante del libro es el no solamente quedarnos, y yo creo que esto es algo que es una de las trampas de la arqueometría, no solo quedarnos con la visión de la ciencia moderna occidental. O sea, y eso también se lo agradezco al libro y a Emiliano y a los autores, a todos los tres autores, que no solamente nos quedamos con la caracterización geológica, geoquímica de las piezas, de los minerales, sino que entramos también a analizar pues, cuáles son los otros sistemas clasificatorios autóctonos, ¿no?, que había. O sea, ¿cuáles eran los sistemas clasificatorios nahuas de estas piedras? Y entrar un poco, que eso es otra tarea pendiente, enorme, a la simbología, ¿no?, a la cosmovisión de estos grupos con estas piedras, con estas perdón, minerales tan importantes. Aquí obviamente hay cuestiones fundamentales en esto, porque esta idea, ¿no?, esta idea que se tenía del uso de estas rocas tiene que ver con cuestiones ideológicas que van mucho más allá, que van más allá de la caracterización en sí. Por ejemplo, cosas maravillosas nos enseña Emiliano y nos enseña Reina y Hervé sobre las imitaciones, por ejemplo, que se hacían de estas, ¿no? Esta ofrenda que se encuentra en la Huasteca, maravillosa, de vidrios italianos probablemente, ¿no?, puestos en una tumba del prehispánico, bueno, no prehispánica, ya poshispánica, pero vamos a decir de la colonia muy, muy temprana, pues es un reflejo maravilloso de esto, el pintar las cuentas de verde, ¿no?, las diademas, etcétera, ¿no? O sea, el color aquí es algo fundamental, ¿no?, en estas invitaciones. Otra cuestión importante también que hay que agradecerle a esta obra o a todo el proyecto es el estudio de los talleres, ¿no? Ahí desde, sin querer, pues me ha tocado estar justamente en esos lugares de los talleres trabajando, ¿no?, por muchos años en Paquimé primero, después en los Chalchihuites, aunque del lado de Durango, pero ahí tenemos todavía, yo creo, híjole, también ventanas abiertas a todo lo que da para poder hacer investigaciones de esto, ¿no? Finalmente, bueno, pues lo que se mencionaba, yo creo que es muy importante otra cuestión sobre los caminos que no se ha tratado y tiene que ver con la matrícula de tributos. La matrícula de tributos y lo que dice Emiliano y Reina y Hervé en el texto es fundamental. O sea, eran sistemas mucho más complejos que nuestras líneas que ponemos en planos, ¿no? Tenemos lugares como la Huasteca, como Toxpa, que es un lugar que Sahagún, por ejemplo, dice que es un lugar de producto, o sea, donde se crían guacamayas rojas, de esas que los uñis andaban buscando, en la Huasteca, pero por ejemplo, esas no se tributan a México Tenochtitlan, pero se tributan turquesas y mosaicos de turquesas. Pues yo creo que ahí hay una clave muy importante para empezar a pensar en estos caminos norteños, ¿no?, por un lado. Por otro lado, hay que pensar también que este simbolismo de plumas y de piedras azules y plumas de guacamaya a nivel simbólico son lo mismo, o sea, es el fuego, ¿no? Las plumas de guacamaya realmente lo que están simbolizando son las flamas. Entonces, ahí hay otro elemento fundamental que necesitamos hacer, ¿no? Y en cuestión de los mosaicos, pues, digo, siempre hay que hacer algún reclamito ahí, Emiliano, Mike, ¿dónde están los de Paquimé, maestro, los de Paquimé? Ni modo, ahí sentí que mi corazón no encontré dónde estaba el análisis de esos de Paquimé, hay que ver de dónde vienen, hay que hacer, vamos a hacer ese trabajo un día, maestro, por favor. yo te ayudo. Y bueno, pues ya nada más para finalizar esto, yo creo que lo más importante de este libro, como lo mencionaba, es un libro que de verdad vale la pena tener en nuestras bibliotecas. Hay muchos libros que hacemos que
pues estos los podemos tener en PDF, pero este no, este sí, salgan de verdad y si pueden, llévenselo, porque es un libro que la calidad de las imágenes, la calidad de la investigación es fundamental y como les decía, este es un trabajo singular en el instituto y como trabajo singular yo creo que vale la pena reconocerlo y pues de verdad es una joya, es un chalchihuitl, pero en libro. Entonces, pues muchas gracias. Te agradecemos a ambos su participación, sus comentarios. Me sumo, por supuesto, al reconocimiento y también al agradecimiento a los tres autores, al doctor Emiliano, por llevar este proyecto muy, muy consciente, muy responsable y sobre todo por compartirlo con nosotros desde el momento en que esta idea creció por llevar la exposición y hacer el catálogo. Sumó mucho trabajo, lo que mencionaba también, el trabajo que se llevó entre instituciones, entre museos, fue muy rico porque complementar esta parte de la investigación científica que ya llevaba mucho tiempo a otro término y sobre todo buscar esta selección de obra para poder ilustrar el catálogo quedó fenomenal. Entonces, les agradecemos a los autores, a Reina y a Hervé por contribuir también con esta parte importantísima de las piedras de Jade. Y pues no sé si tengamos alguna pregunta entre el público, tenemos unos minutos de intervención o si quisieran hacer alguna acotación nuestros autores. Yo no vi la exposición, pero quisiera saber cuándo fue y si se llevó a otros países y supongo que tuvo la misma acogida que aquí. Y si hay otros catálogos que no sean este, derivados de esa exposición en otros lugares. Sí, la exposición fue de noviembre del año pasado a marzo de este año. Y bueno, desafortunadamente, como bien sabrán, con este nuevo gobierno, pues la parte de exposiciones se cortó a la mitad los presupuestos y bueno, esta exposición, había varias sedes interesadas, pero desafortunadamente no, por cuestiones de recorte, no hubo ya ninguna, no se itineró a ninguna otra sede, a pesar de tener varias sedes bien interesadas, que además querían que se incorporaran parte de sus acervos, que les hiciéramos estos estudios. Uno de los acervos que resultó beneficiado, eso sí, de estos estudios, aunque bueno, su sede no tendría quizás el tamaño para poner la exposición, fue el Museo Regional de Puebla y el Museo de Tehuacán, que contribuyeron con mosaicos de mixtecos poblanos y los pudimos estudiar, ¿no? Que ellos no tenían un solo estudio de esos materiales y les pudimos confirmar si eran turquesas o no, cómo estaban elaboradas y si pertenecían o no a la tradición mixteca Puebla, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente, como le comento, no, por cuestiones de recursos ya no hubo más sedes. Entre las sedes interesadas estaban la Alhóndiga en Guanajuato, el Museo de Santo Domingo en Oaxaca y incluso el de Michoacán y hasta creo que de Monterrey, ¿no? O la Laguna. Bueno, el de Guanajuato sí estaba la Alhóndiga. Entonces había varias sedes, pero que tenían mucho interés, pero desafortunadamente ya no pudimos llevarlas. Nos hubiera encantado, obviamente, a los tres autores que aquí están, los otros dos aquí presentes, pero desafortunadamente por cuestiones de recursos ya no se pudo hacer. Y pues sí, nos hubiera encantado que se presentara, ¿no? Esto, como ustedes pueden ver, parte del interés también de elegir a los dos presentados que hablaron bastante bien del estudio que hicimos fue que quitáramos esa mirada centralista, a pesar de que el catálogo, este libro científico está centrado en los materiales de los mexicas. Si pueden ver, estamos yéndonos al norte y al extremo sur de, incluso el norte fuera de Mesoamérica y el extremo sur mesoamericano, y por eso queríamos que pues de ambas, digamos, direcciones tuviéramos comentaristas de ello, ¿no? Entonces por eso elegimos a Daniel, que representaría pues de, digamos, los jades, los mayas, el sur, sureste, y a José Luis, que pues es la parte occidente, norte, incluso más allá de la frontera, para que se pudiera ver, no desde nuestra mirada, porque hay muchos arqueólogos que no se salen de su tepalcate o de su sitio, no se imaginan el mundo académico fuera de la zona arqueológica que trabajan,
pero nosotros sí quisimos mostrar que se puede estudiar de manera, o sea, estudiar las interacciones, los grupos, la gente que produce estos materiales, y no nada más, ah, qué bonita pieza, como decían, y también que nos lo comentara gente que ha trabajado en esas zonas, ¿no? Pues para que no nada más, ah, es que nosotros decimos eso y se acabó, ¿no? Sino, y vuelvo a insistir, desafortunadamente no pudimos itinerarla, pero nos hubiera encantado llevarla al sur o al norte del país, ¿no? Que es para que vieran que pues no todo lo verde es jade y no todo lo azul es turquesa, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante es que alguien desarrollara así como la ruta de la seda, la ruta de la turquesa, ¿no? Porque involucra más de lo que ahora sigue siendo México, ¿no? Sino dos países, tantas culturas. Que alguien desarrollara la ruta de la turquesa, o estás haciendo trabajos relacionados con eso. Sí, ¿sí? Bueno, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de ver materiales de más de 50 sitios del suroeste de Estados Unidos y varios menos paquimés. Afortunadamente no hemos podido revisar todavía esa colección, se nos escapa, es la que se nos escapa, pero casi todas las demás, de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas, de Michoacán, estamos hablando con José Luis. Y sí, es algo que nosotros planteamos en el libro, está expuesto, es quitarnos también esa mirada que los personajes, no quisiera decirles comerciantes propiamente, pero la gente que hace circular, trasladar estos materiales, quitarnos la mirada que siempre tienen que ser tipo postecas, ¿no? Estos grupos sedentarios, que su ritmo de avance sin bestias de carga es muy diferente a si fueran estas personas chichimecas o cazadores recolectores, ¿no? Y eso es algo que Sahagún, por ejemplo, lo señala, que entre los grupos que coexistieron con los mexicas, ellos están maravillados por unos llamados teochichimecas, que lo que les maravillaba es que esta gente trabajaba la verdadera turquesa, la teochihuilt, la traían del norte de muy lejos, y que cuando ellos caminaban, cruzaban las montañas y los desiertos como si volaran. Entonces, ¿qué quisimos señalar nosotros con ello? Que más que no hay evidencias de que haya postecas en el norte de México, ni mucho menos en el suroeste, más bien este tipo de gentes, como la Ruta de la Seda, si ustedes conocen un poco de historia, la Ruta de la Seda, no es que los europeos fueran hasta China y Japón y trajeran las especias. ¿Quiénes eran los que circulaban los materiales del extremo oriente hasta Europa? Eran los cazadores, nómadas, amontados a caballo de las planicies del Asia Central, ¿no? Y de ahí se beneficiaron mongoles, hunos, toda esa gente. Esos son los que circularon los materiales de la Ruta de la Seda. Nosotros tenemos, como señala, no quiero decir la Ruta de la Seda, pero la Ruta de la Turquesa, no son postecas los que están circulando las turquesas. Son estos grupos de cazadores-recolectores que no se imaginan de un punto a otro, pueden haber… ellos además dormían donde les cayera la noche, ellos eran muy buenos para eso. Un posteca se muere de sed al segundo día estando tratando de ir por las tierras chichimecas, ¿no? Entonces es algo que nosotros planteamos en el texto, quitarnos también la mirada de que forzosamente mesoamericanos llegaron hasta el suroeste y que además eran postecas. Los postecas es una manera muy particular de circular el material y son caravanas que además su ritmo de caminata es mucho más lento que un cazador recolector. Además, no es lo mismo cargar tremendos bloques de jadeíta a, en un saquito pequeñito podemos llevar más de 50.000 turquesas. Entonces la turquesa en términos de peso es prácticamente nada. Sí, quería preguntarle si preguntaron, la gente todavía lo utiliza mucho allá en Nuevo México y Arizona, los navajos todavía lo utilizan, pero muchísimo. Y en Yucatán todavía los curanderos aprecian el jade, pero enormemente, ¿ves? No sé si ustedes también preguntaron, investigaron esa área, ¿qué decían? ¿Va a salir de ese centralismo europeo, de que sus valores son lo único? Sí, sí, yo tuve la posibilidad de participar en una, bueno, parte del acceso que tuvimos con colecciones del sureste de Estados Unidos, fue gracias a dos colegas, a mi tocayo Emiliano Gallaga, que tuvimos acceso a colecciones de Arizona, pero también un… que en paz descanse, un arqueólogo, Saúl Hedquist, él estaba muy metido y hablaba varios de los idiomas Aco, Masuni, Navajo, Hopi, Homolobi. Él se metió mucho y me pidió si lo podía apoyar con el estudio tecnológico, porque él quería comparar qué tanto ellos mantenían o con qué trabajaban y por qué trabajaban, cómo trabajaban las turquesas en estas poblaciones, ¿no?
Entonces ahí pues yo pude apreciar que muchos de estos mitos que nos dicen de es que la turquesa significa lo mismo en el sureste de Estados Unidos que en Mesoamérica, Dios mío, cuando yo empecé a ver qué objetos hacen en el suroeste, qué simbolismo tiene, y aunque en algunas cosas, como dice José Luis, puede ser algo de fuego, pero en términos de objetos, muchas de las turquesas en grupos del suroeste es agua, que eso entre los nahuas, la turquesa lo que menos es agua, ¿no? Y la otra es en qué tipo de ofrendas, en qué tipo de ceremonias los están elaborando, ¿no? Allá usan otro tipo de instrumentos, por ejemplo, allá les encanta y se sabe quiénes son los artesanos porque tienen una laja de arenisca, que le llaman en términos de inglés, lapidaria braiders, que un colega también, paz descanse, Charles Kelly, acá estuvo en el norte de México, y a varios colegas de Zacatecas le decía, ah, esas son lajas de joyero. Yo fui a Zacatecas con Reina hace muchos años y nos mostraron las lajas de joyeros, pues no sabían ni qué eran, ¿no? Y no sabían en qué se usaban. Y cuando las vemos, estas son las lajas de arenisca con las que se desgastan las turquesas por miles, por no decir millones, en Chaco, por ejemplo. Y no sabían que eran eso, y lo más interesante, la arenisca no es oriunda de Altavista, donde están hallándose. Entonces, eso nos implica que estaban trayéndolas de algún otro lugar, al parecer de Sonora, sino es que más arriba, estos instrumentos de trabajo para elaborar las turquesas en el mismo sitio, ¿no? Obviamente uno puede ver el trabajo de la turquesa allá, hay fotos del siglo XIX de cómo están los Navajo, los Hopi, los Amolovi haciendo miles de cuentitas de turquesa, y actualmente pues la joyería, si uno va a Tucson, a Phoenix, te van en, si la hace, tienen genealogías de artesanos, diríamos artistas, porque ya se cotizan como si fueran diseñadores de joyería y de moda, que te pueden hacer un pendiente de turquesa, pero si lo hace un desconocido, o nosotros, por ejemplo, valdrá $40, quizás pensando el 9 pesos el gramo, pero si lo hace esa familia que tiene, se remonta a 3, 4 siglos atrás, supuestamente su manufactura, puede costar $10,000. Y están en los museos así de arte más importantes de Phoenix o de Tucson, ¿no? Tenía una solita de turquesa, y llamaba la perla de azul, ¿no? Sí. Y ese era el encargado de hacer la petición de lluvia. Y, sí, no, o sea, todavía es importante los materiales, sí, ¿no? O sea, nosotros sí vemos que en algunas ceremonias sí tratan de buscar el material, ¿no? Hay veces como el jade, la jadeita verdadera, que quieren el imperial, ¿no? Ese está prevendido para los chinos de meses atrás allá en el Motagua, ¿no? O sea, no consigues fácilmente, pero tratan de que sea lo más verde posible, ¿no? Acá si uno compra, pues mucho que dicen que es turquesa, ni es turquesa, es turquenita, es jaulita, es una roca blanca que tiene vetas como la matriz en forma de telaraña de la turquesa, y la tiñen de azul, y por eso te la venden acá afuera por Templo Mayor, y eso no es turquesa, te la venden como tal. Y en el caso del jade, muchas tiendas, incluso en Guatemala, que es que te están vendiendo jade esmeralda, jade el imperial no lo agarra tanto, pero el esmeralda del manzano y es cuarzo verde. Entonces, hasta en el área maya, en las tiendas, en las joyerías, te están vendiendo, son igual de duras, pero no valen lo mismo, obviamente. Y los curanderos, pues bueno, tratan pues que sea el color, si se puede el material, ¿no? Pero hay algunos materiales como el imperial que es sumamente difícil. Con el concepto que tienen de su funcionalidad que tiene la turquesa, ¿no más su relación con el agua? En el caso en el suroeste, sí, es mucho más que agua que fuego, ¿no? Y aquí en Mesoamérica es el linaje, el poder, ¿no? Vamos a cerrar ya la presentación. Agradecemos mucho sus intervenciones, por supuesto los comentarios de nuestros asistentes, todo el trabajo que presentamos en el libro ha sido fabuloso estar con ustedes. Le agradecemos muchísimo de nuevo a los autores por presentarnos, como dice José Luis, un excelente trabajo, no solo científico, sino de divulgación. Y le agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que puedan adquirir esta obra. Muchas gracias a todos.